Pacto Vía 14. Sabina, contanos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen bueno, día. Nuevamente saludándolas desde la ruta, esta vez no con una noticia tan agradable como ayer, que andábamos de viaje en ocasión del Día Internacional del Turismo, sino por un accidente, otro accidente en esta parte de la Ruta Nacional 14. Estamos hablando entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Ya hemos cubierto en otras oportunidades accidentes unos poquitos kilómetros más cerca de Gualeguaychú, a la altura del 78-79. Esta vez estamos en el kilómetro 84, 84 y medio, repito, entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Un accidente que, bueno, afortunadamente no fue fatal. Lo que ocurrió fue que esa camioneta que vemos allí, de transporte de pasajeros, transitaba en el sentido Buenos Aires, Entre Ríos, al igual que el camión con el que chocó, que ya no se encuentra aquí sobre el asfalto porque ya se acaba de retirar. Lo que ocurrió, según nos manifestaron, es que el conductor de esa camioneta de transporte de pasajeros que se dirigía de Buenos Aires hacia la provincia de Misiones se durmió. Hablábamos con el conductor del camión de transporte de neumáticos de camiones, ¿sí?, que transitaba en el mismo sentido, ¿sí?, que esta camioneta, es decir, en sentido Buenos Aires, Entre Ríos. Él venía observando que esta camioneta, el conductor estaba durmiéndose, ¿sí? Lo veía zigzaguear. Se hizo a un lado al momento de entrar a aquella curva, ¿sí? Aquella curva que vemos allá. Él observó que el conductor de la camioneta venía zigzagueando, venía como durmiéndose. Se abrió lo que pudo, lo que le permitía la maniobra, pero no pudo evitar ser embestido por esta camioneta. El golpe lo vemos ahí al choque, el conductor del camión tenía 2 días de viaje por delante. Lo que tuvo que hacer fue regresar a Gualeguaychú para reparar las luces, ¿sí?, traseras de su camión para poder volver a salir a la ruta con las condiciones necesarias. Vino la emergencia médica privada, trasladó a 2 personas al Hospital Centenario de Gualeguaychú. No tenían heridas de gravedad, mucho susto, por supuesto, dada la situación. Y ahí observamos entonces cómo ya se están llevando a esta camioneta de transporte de pasajeros, que, repito, según nos informaron, salió de Buenos Aires con destino a la provincia de Misiones. ¿Sí? Desde la autovía entonces Nacional 14, kilómetro 84 y medio, entonces con este accidente no fue fatal, afortunadamente, por supuesto. Gracias, Sabina, sí, coincidimos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Ahí están las termas de María Grande, ahí pueden ir, sí, aquellos que